Así es, y aquí tenemos unos influencers muy mexicanos. Y déjenme decirles que, bueno, ustedes ya los pudieron conocer, pero está con nosotros Signos y Romantic. Y también nuestro querido Güerito Viaja, el Güerito Viaja. Y el día de hoy yo quisiera preguntarles, ¿cómo es que nace su amor por México? Porque ustedes son extranjeros. ¿Tú eres de Estados Unidos? Sí, de Arizona, el estado de Arizona. ¿Y tú? De España. De España. ¿Y cómo nace su amor por México y estas ganas de hacer contenido aquí en la República? Pues nació mi amor por México cuando yo me nací en Arizona. Hay muchos mexicanos. Mi primer amigo fue mexicano. Cuando venía su abuela cada año de México, hacía tamales, tortillas, yo encantado ahí, bien poniéndome más y más gordo con todo. Me encanta toda la cultura de México. Entonces dije, debo hacer un canal de YouTube de eso porque no tengo vergüenza. Me encanta viajar y grabar por eso. ¡Wow! Espectacular. Y a ver, Romantic, platícame un poquito, por favor, ¿cómo nació tu amor por México? Pues bueno, nosotros somos una pareja española, mi pareja que es Signos y yo que soy Romantic, y hace 3 añitos descubrimos México, nos aventuramos a viajar porque nunca habíamos viajado tan lejos y nos enamoró y desde entonces pues toda la cultura, la gastronomía, la gente, sobre todo la gente y ese amor. Y pues también nos dedicamos a hacer pues contenido desde hace 3 añitos por YouTube. Wow, y tú me dices que tienes videos diarios, o sea, sí. Todos los días subes contenido en YouTube, ¿es verdad? Sí, todos los días subimos contenido en Signos y Romantic y en Signos y Romantic Vlog, y hacemos pues todos los vlogcitos de pues de los viajes, todo lo que vamos viendo a través de todo lo que vamos viendo pues a través de nuestro viaje por aquí por México. Y ahora pues recientemente también hemos sido papás aquí en México. Nuestro hijo es mexicano. ¡Wow! Y ahora ya es contenido familiar. Oye, eso está espectacular. Entonces, bueno, tú con tu pareja tuvieron este bebecito y este bebecito ya es orgullosamente mexicano. Efectivamente, oye, qué padre. Me encanta. A ver, mi querido güerito, déjame, por ahí me contó un pajarito de que tenías un canal, bueno, tenías tu TikTok que llegó a más de 5 millones de vistas. Cuéntame de qué trata este video. Fuimos nosotros al grito de independencia este año, fui mi primera vez, estuvo loquísimo, ¿no, Carmen? Sí, estuvo muy loco, a mí me encantó, fue la segunda vez que fui al Zócalo a vivirlo, embarazada además. ¡Híjole! Pero me sacó muchas emociones. Fue un momento muy especial para mí. Estaba llorando, como chillando, como un bebecito. Oye, eso está espectacular porque aquí estamos viendo que ustedes están viviendo a veces nuestra cultura y nuestras tradiciones así a flor de piel. Ustedes las disfrutan completamente y de verdad eso es algo que hay que admirar. Sí. Entonces, rápidamente, ¿dónde los podemos encontrar? En redes sociales, por favor. Pues a nosotros nos podéis encontrar en YouTube como Signos y Romantic, Signos y Romantic Vlogs, también en Instagram, Signos y The Romantic Corner, y luego también TikTok. Nos buscáis así y en TikTok también aparecemos. ¡Wow! ¿Y a ti, mi querido güerito? En todas redes sociales aparezco como El Güerito Viaja. También por Amazon escribí un librito con mi hermana de Día de Muertos. ¿Qué? Entonces vayan a Amazon, ponle Día de Muertos, El Güerito Viaja, ahí van a ver el librito. Oye, pero entonces, ¿este es un libro infantil donde hablas de las tradiciones mexicanas? Sí, es de cómo poner las cosas en el altar, para que los niños van cada página, una cosita más se agrega al altar. Y pues sí. ¡Órale! Eso está súper padre. Y a ver, cuéntame, ¿está en varios idiomas? ¡Es solo español! Oye, pero eso está es muy que bueno. Yo escribí las poemas y es muy difícil traducirlo a muchos idiomas, las poemas, para que riman, ¿no? Ay, ¿y cómo le haces para el inglés? ¿Para el inglés? Para traducirlos a inglés. Ah, pues tengo que escribir las poemas totalmente diferente. Ah, sí. Oye, está espectacular. Y es que aquí estamos con puros escritores, porque tú también escribiste un libro, ¿verdad? Sí, yo escribí un libro que se llama Arizona I Love. Lo mío es novela romántica, New Adult, así que es para un poquito más 18. Y lo podéis encontrar también en físico, en librerías Gandhi o en cualquier librería si lo pedís, en México y en España. ¡Wow! ¡Está espectacular! Ustedes son unos verdaderos artistas. Rápidamente, de nuevo, ¿dónde los pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales nos encontráis en YouTube como Signos y Romantic, Signos y Romantic Vlogs, en Instagram también y en TikTok. Muy bien, ¿y a ti, mi querido En YouTube, güerito? Instagram, TikTok, todo, El Güerito Viaja, porque soy güerito y viajo. Ah, claro, tienes toda la razón, me encanta. Un aplauso, por favor, a estos influencers. Y mientras